Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de Los Lagos, les doy la más cordial bienvenida a este encuentro llamado Castro se levanta, concierto que dedicamos a las víctimas del incendio acontecido hace una semana en nuestra ciudad. Nuestra universidad, como institución pública y regional del Estado de Chile, vuelca su quehacer académico y despliegue territorial de las políticas de vinculación con el medio e investigación en la región de Los Lagos. Con ello, refleja la decisión de fortalecer las relaciones de la universidad con su territorio. Es por ello que, tras la tragedia que ha significado el mega incendio en nuestra ciudad, la Universidad de Los Lagos hace suyo el desafío de acompañar y apoyar a las familias damnificadas. Y en un gesto simbólico, contribuir desde su nueva sede a reunir la ayuda que tan necesaria se hace en estos momentos en que más de un centenar de familias han perdido todo. Para dar la bienvenida oficial a los presentes y a quienes también nos siguen a través de las plataformas digitales en Internet, invitamos al director de la sede, el profesor Carlos Delgado Álvarez, a que nos dé un saludo inicial. Don Carlos, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos, tanto a quienes están aquí de manera presencial como a quienes están también de manera virtual a través de las redes de la Universidad de Los Lagos, escuchándonos y viéndonos en distintos lugares de nuestra región y del país. Quiero manifestar en primer lugar que para nosotros es una satisfacción enorme que esta actividad se desarrolle en nuestro frontis, en nuestra casa en Chiloé. La actividad tiene no solamente el sentido de ser la actividad de cierre de las actividades académicas del año, sino que, como también ha dicho nuestra presentadora Vanessa Álvarez, nuestra gestora cultural, de solidarizar con las familias a propósito de la catástrofe que se sufrió hace unos días atrás. Nuestra universidad los ha acompañado, ha reunido apoyo y hemos estado entregando durante estos últimos días a las distintas unidades vecinales y por otras vías también a los familiares y a todas las personas que se sintieron damnificadas. Agradezco la presencia de ustedes y de cada uno de quienes nos están viendo, especialmente a las autoridades de la universidad, empezando por nuestro rector, el equipo directivo de la universidad, que sé que nos está viendo en este momento, a todos los académicos y invitados especiales que están aquí de manera presencial en Chiloé, y por supuesto al grupo que va a deleitarnos, que son académicos, profesores de la Universidad de Los Lagos, ¿cierto? Principalmente de Osorno, quienes están aquí con su directora, que les dirá algunas palabras también. Así que muchas gracias por esta atención y bienvenidos nuevamente a esta actividad de la universidad. Gracias. Muchas gracias, don Carlos, por sus palabras. Y bueno, y recordamos a quienes nos acompañan y siguen por la señal online que la Universidad de Los Lagos se adhiere a la campaña de recolección de fondos que realiza la Municipalidad de Castro para la reconstrucción de las viviendas. Y quienes deseen pueden hacerlo directamente, aportar, ¿cierto?, a la cuenta bancaria de la Municipalidad de Castro, que ahora allí está apareciendo en pantalla el número de cuenta del Banco Estado y el RUT, que es el 6923 230-400-4. Y recuerden que deben enviar el correo electrónico a tesorería@castromunicipio.cl informando el depósito con el asunto mega incendio. Como decíamos anteriormente, la Universidad de Los Lagos ha querido estar presente para colaborar desde su quehacer institucional. Y es por ello que ha preparado el concierto y recital poético Castro se levanta, a cargo del ensamble de la Academia de, Artes, digo, Ulagos, con la participación especial de nuestra querida poeta ancoitana Rosa Betty Muñoz. A continuación, quiero invitar a la directora de la Academia de Arte y Cultura, Gladys Moreno Smith, a que nos dirija unas palabras. Gladys, bienvenida. Bien.
Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan, principalmente, cierto, al director de la sede, el profesor Carlos Delgado. En primer lugar, les quiero comentar, cierto, que este año la Academia de Arte y Cultura de la Universidad de Los Lagos cumple 10 años contribuyendo a la extensión artística y cultural en nuestra región. Un 2021 en la cual hemos cumplido varios hitos con el apoyo de la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio. En el mes de octubre realizamos la primera presentación del ensamble en la sede Santiago y nuestra primera gira internacional en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, junto a nuestra querida Rosa Betty Muñoz. Y hoy estamos cumpliendo un nuevo hito, presentar por primera vez a un elenco de la Academia de Arte en Chiloé. Precisamente hemos decidido que sea en Castro, en nuestra nueva sede, con un fin solidario con las familias que lo están pasando mal por esta catástrofe. Estamos aquí para apoyarlos y juntar toda la ayuda posible junto a los artistas que nos acompañan. Ellos son el ensamble de la Academia de Arte, integrado por 7 músicos, profesores de la Orquesta Juvenil Ulagos, que desde la pandemia tuvo como objetivo continuar trabajando ante la adversidad para llevar los sueños, melodías y paisajes de nuestro querido sur a todos los rincones de Chile. También esto a través, cierto, de las plataformas, y que ahora lo hace en forma presencial por primera vez en Chiloé ante ustedes. Dirigidos por el violinista Rodrigo Díaz, lo acompañan el profesor Carlos Guzmán en saxofón y flauta traversa, Javier Ávila. En percusión, José Luis Reyes. En trompeta, Mauricio Trunzi. En violonchelo y contrabajo, el profesor César Oyarzún. En guitarra y Maximiliano Osandón en piano. El repertorio del ensamble de la Academia de Arte y Cultura es un rescate de las tradiciones musicales de Chile, tanto del sur como del norte, considerando obras originales de Jaime Barría, Freddy Chávez y Marcelo Hermosilla, ofreciendo una reinterpretación en clave orquestal, pero a la vez cercana para el público masivo. Por su parte, Rosa Betty Muñoz es poeta y profesora de castellano. Ha desarrollado un trabajo literario reconocido en la región, el país y en el extranjero. Además de dedicarse a la educación pública a lo largo de 36 años. En el año 2020 fue postulada por la Universidad de Los Lagos al Premio Nacional de Literatura. Hoy presentará una selección de sus poemas que han sido publicados en numerosas antologías de Chile, llegando a ser reconocida por los premios Pablo Neruda, Premio Consejo Nacional del Libro de Chile, Altazor, Premio Regional de Arte y Cultura y Manuel Montt de la Universidad de Chile. Es un gran honor para nosotros presentar el concierto y recital poético Castro se levanta, junto al ensamble de la Academia de Arte y Cultura Ulagos y Rosa Betty Muñoz. Muchas gracias. A disfrutar este concierto. Gracias. Thank you.
hay ovejas y ovejas, las que comen de cualquier pastizal y duermen con una sonrisa de satisfacción en los potreros, las que caminan ciegamente por los caminos acostumbrados, las que beben despreocupadas en los arroyos, las que no trepan por pendientes peligrosas, esas van a dar lana abundante en las esquilas y serán sabrosas invitadas en las fiestas de fin de año. Hay también las que tuercen las patas buscando campos de margaritas y se quedan horas y horas contemplando los barrancos. Esas balan toda la gran noche de su vida encogidas de miedo. Y hay, por fin, las malas ovejas descarriadas. Para ellas y por ellas son las escondidas raíces y los mejores y más deliciosos pastos. A Rambó. Si supieras, Rambó, cómo está la vida en estos días, volverías a irte y con los nuevos adelantos le darías unas cuantas vueltas a nuestro pobre mundo. Porque es verdad que todo es difícil. Es verdad que solemos pasear nuestra precariedad en los colectivos gritando por la salvación del alma. Es verdad que nuestros cementerios crecen y los llenamos de flores y mandamos a escribir las esperanzas en cemento. Y es verdad también que necesitamos fuerzas como la tuya para tomar por asalto la poesía. Sí, seguimos sufriendo por las mismas cosas, pero tú elegiste meterte de cabeza en el engranaje, declarando inalcanzable la maravilla, y nosotros solo desearíamos que hayas estado equivocado o que algún resabio de perversidad te haya hecho callar otra verdad definitiva, porque Rambó, el hombre, no puede ser tan poca cosa. Butachauques. En el sueño, mi hijo se cruza con cara pintadas que allanan poblaciones. Reconozco sus arcos y flechas infantiles y lloro encogida mirando el blando cuerpo lloverse, recibir el embate del odio tan desprotegido de mí. Marea Roja. Restituir a la isla su condición de madre. Volver a sentir el calor de la madera crujiendo, aroma a cujen de grosellas, el sonido de la tetera saltando sobre la plancha de fierro, el vapor que sale de su boca, tirar el cordón de la puerta, ver a los mayores cada uno en lo suyo, oír a los gatos corriendo sobre el techo de zinc, mirar por la ventana hacia el rincón donde florecen los pensamientos. La infancia huele a mariscos y lámparas petroleras. Thank you.
no se crían hijos para verlos morir. Cuando el mar se llevó a sus tres hijos, ella estaba acodada en la puerta de su casa, pensando en ollas aladas y repletas. De pronto, cayó en un vacío del que surgió vieja y encorvada. No necesitó entrar para vestirse de negro. Ya estaba recogiendo flores cuando salió su hombre con la radio en la mano, desamparado y tembloroso. Ella es una sábana flotando sobre nosotros. Nada detiene el remolino que alienta su vuelo. Desde su vientre deshabitado, los ovarios violeta se abren como flores nocturnas. La ansiedad es un arrecife donde acerados corales hieren los cuerpos amados. Sin hijos bajo sus ojos, quisiéramos las madres ofrecerle un trozo de pañal para vendar sus muñones o un arca donde recoger los salados restos. Deseo. El deseo es un barco poderoso arriando anclas y cadenas en medio de la noche, estallando con el estrépito de las posibilidades. Bajo el silencio crispado, el ansia apenas perceptible. Es también el despliegue de luces en las islas de canales tan angostos donde un barco, más que navegar, acaricia. Marea roja. No fuimos dignos de dormir cerca del altar. Nuestros mayores sí. Ellos vieron ciudades brillando en las lomas de la isla como ardientes reflejos del deseo. Y también un barco que se llevaba a algunos para escarmiento de todos. Una sola noche de fiesta con manjares y excesos. Todo el que volvía estaba viejo y alucinado. Soñaban con remolinos que se tragaban botes y sabían cuándo no era día de pesca, aunque el sol brillara, y que galopan caballos alrededor de la casa del moribundo y se convierte en perro aquel que odia. El año en que florece la quila habrá desgracias y los animales sienten cuando alguien arrastra una pena. Supieron los antiguos todas estas cosas y otras muchas que callaban. El silencio está cargado de destellos. Espesor del instante. En días como este, se vuelve a inundar el patio de la infancia. El barro donde chapotean las gallinas se vadea con tablones puestos uno a continuación de otro. La madre junta valor durante el día para enfrentar la oscuridad de la noche que se anuncia especialmente dura. Afuera estallan ventarrones fortísimos, truenos y relámpagos, pero los niños de sus ojos tenemos permiso para ser felices y desarmar todo el orden doméstico. La cocina se convierte en una carpa de circo con las colchas y frazadas. El trapecio cuelga del techo y mi hermana se balancea en calzones a los que hemos pegado papeles brillantes. Soñé tanto con estar trepada allí alguna vez, con el pelo flotante y un traje de pedrerías, pero lo mío era mirar, y de algún modo todavía estoy debajo de la mesa contemplando a mis hermanos y sus faenas riesgosas. Desde el lavaplatos a la mesa de la cocina, el palo de la escoba para los más osados, o una tabla también sacada de una cama, permiten el lucimiento de los equilibristas. Y otra vez una sonrisa me atraviesa de parte a parte cada vez que la lluvia empieza a tupir y se adivina el temporal, porque la vida sigue siendo como esa improvisada carpa de circo. Mi madre en las sombras, su mano que no se ve, contiene el hilo de todo, y ha dejado que cada uno se despliegue según un tejido que tal vez no entiende, pero confía, porque es un hilo que viene de lejos sin cortarse, desde su madre y las otras más antiguas. Mis hermanos siguen de lleno atravesando pruebas, como si jugaran, y yo aquí, deseando atreverme, agazapada un poco ahora tras las cortinas, la sonrisa
ahora como entonces, no logra borrar el remiendo de las sábanas. Siento, eso sí, un aire de término y sospecho que no desfilaré en el gran final con tacos altos y medias caladas. Thank you.
Yo, piedra. Recuerdo exactamente el día que encontré la piedra escondida debajo de un montón de la milla en la playa. Estaba cubierta de una capa oscura, algo viscosa, que me llevé a la nariz como si fuera el mar entero en el hueco de mi mano. Y yo tuve la culpa de frotarla hasta sacarle brillo. Enseguida se hizo una reunión en la escuela para instalar el motor de la luz eléctrica. Yo no sabía lo que podía provocar la piedra, así es que la andaba trayendo en el bolsillo de mi delantal y cuando estaba sola me gustaba sacarla y pasarle un paño hasta que despedía unos destellos luminosos. Así, cada vez fue llegando el retén de carabineros, la lancha grande del maestro Ciro, la ampliación de la escuela. Cuando me di cuenta de los poderes de la piedra, mis vestidos me quedaban chicos. Casi toda la gente andaba con zapatos y muchos jóvenes se habían ido para siempre de la isla. Entonces, tomé el ágata maravillosa, ojitos de gato, y la envolví en un trapo negro. Después la metí debajo de una tabla suelta del piso, pero ya era tarde. Su efecto se había desatado y por inercia la velocidad del tiempo ya no paró más. La flor de la dicha. Aquí, a orillas de la mesa, con la ventana entreabierta y una tetera silbando monocorde, el instante despliega su andamiaje. Descanso el rostro sobre el brazo y me dejo recorrer por esta paz. Ya antes de todo, ahí, en ese sitio, estaba concentrada la plenitud. El fuego, la luz, los objetos amados, reunidos en capullo, se abren sin aspavientos. Es la flor de la dicha que estalla unos segundos y perfuma, al extinguirse, los demás momentos del día.
Bueno, como última pieza, como última obra de este fantástico recital poético, este concierto poético también con Rosa Betty, comentarles que el ensamble, una de las muchas labores que tiene, pero lo principal o el eje central es rescatar el valor musical de la música regional, de la música de nuestra localidad. Con autores, por ejemplo, como Jaime Barriga, del grupo Bordemar, Mauricio Vicencio también, Marcelo Hermosilla y Freddy Chávez, que son compositores tanto de la zona, de la región de los Lagos hablando, como también del país. Por lo tanto, ese orgullo, ese gran tesoro, ese diamante que está brillando ahora, es fruto y es el testimonio o el reflejo de la música existente en nuestra región. Por lo tanto, la valoración que existe es grandísima. Y qué mejor que compartirlo con ustedes hoy día en este concierto, que terminamos con el aparecido de Víctor. Sí.
Bueno, vamos a saludar, para que le demos más ánimo, vamos a saludar de nuevo con un fuerte aplauso la presentación del ensamble de la Academia de Arte y Cultura, ¿cierto? Que suene ahí esos aplausos. Muchas gracias. También esta tarde queremos saludar de manera especial a la invitada del ensamble, a Daniela Darat, quien es la intérprete de viola. Muchas gracias, Daniela, bienvenida. Y por supuesto agradecer la presencia y la poesía de Rosa Betty Muñoz, nuestra recientemente galardonada como Premio Municipal de Literatura y Poesía con su obra Técnica de Segar Peces. Y para ponerle más suspenso, yo quiero invitar a nuestro subdirector de Arte, Cultura y Patrimonio de la Universidad de Los Lagos, el gran Sergio Trabuco Serán, a que nos entregue unas palabras y ya luego cerramos con la música del ensamble. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, al equipo de la sede de Chiloé, representado aquí en Castro por su director, al equipo de la Academia de Arte y Cultura, representado por su directora, y a todas y todos quienes nos están siguiendo a través del canal de YouTube Ulagos TV, a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas que hace posible esta transmisión, y por supuesto a los músicos, a la músico, y también a las y los invitados especiales que nos están acompañando hoy día acá. Para la Universidad de Los Lagos es fundamental poder unir no solamente campus, sedes, sino que también los corazones de personas que lo han estado pasando muy mal producto de una gran catástrofe que afectó hace pocos días atrás esta ciudad. Por eso estamos aquí, por eso hemos viajado desde distintas localidades de la provincia de Osorno y de la provincia de Llanquihue, desde donde vienen los 8 artistas docentes, profesores y profesoras de escuelas, en su mayoría rurales de nuestra región. Muchas gracias a quienes nos están viendo, gracias a quienes nos han recibido, y que el arte, la música, la cultura, en voz de la poeta y también consejera regional de las culturas, las artes y los patrimonios de nuestra universidad, Rosa Betty Muñoz, y las interpretaciones de nuestros artistas docentes, nos sigan uniendo y sigan dando esperanza en estos momentos que son tan importantes para nuestro país. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, nuestra última pieza de regalo para ustedes, un huayno, traído directamente del norte de nuestra zona geográfica del continente. Llanto de Ñustas, del compositor Mauricio Vicencio. Espero que lo disfruten, a todos en casa que están transmitiendo, o sea, que están viendo la transmisión, y a ustedes aquí en vivo. Gracias. Thank you.
Bueno, cerramos nuevamente con un aplauso, ¿cierto?, para el ensamble de la Academia de Arte y Cultura y, por supuesto, para Rosa Betty Muñoz. En nombre de la Universidad de Los Lagos, agradecemos a quienes nos acompañaron esta tarde aquí en la sede Chiloé, en Castro, y a quienes también nos acompañaron a través del canal Ulagos TV. Y nos encontramos, esperamos, prontamente. Que estén muy bien, muy buenas tardes.